realment ha sigut excel·lent. Ara tenim uns minutets, em deien, i llavors us plantejaria que si algú té alguna qüestió, alguna curiositat, algun comentari, doncs que el puguem aprofitar. De las Islas Canarias, muchas gracias por, la, por el detalle de hablar castellano. Y quería preguntar, que me parece interesantísimo el, la aportación, el trabajo es muy bueno, y quería preguntar que precisamente como los usuarios, o sea, los protagonistas, por decirlo de alguna manera, de esta mediación, se trata de hacerlo visible, ¿no? Es la gente mayor, ¿cómo se entiende o cómo se puede plantear que la demanda venga de ellos? Porque me parece que es un tema importante que haya una demanda, ¿no? Porque eso será lo que permitirá que realmente se respete su protagonismo esencial en la mediación y la voluntariedad, pues se tenían que aplicar los fundamentos, ¿no? La voluntariedad, la neutralidad y la confidencialidad. ¿Cómo se podría hacer eso, puesto que al ser gente mayor, precisamente por la dependencia, hay una dificultad? Para mí hay dos cosas aquí. Primero, debemos hacer nosotros un cambio de actitud. Si cogemos el Eurostat, que son unas encuestas que hay sobre personas mayores de varios tiempos, nos encontramos que hay una serie de actitudes ahí en las que la sociedad muchas veces precisamente pues no da ese rol a la persona mayor. Yo antes he dicho algo que quizá pues decía el doctor Moragas, las personas mayores muchas veces les queda el rol de no tener ningún rol, y eso es la sociedad la que se nos da. Pero yo creo que es diferente el rol de las personas mayores. Creo que es diferente el rol de las personas mayores, muy mayores, que estas no están acostumbradas, a decir, te dirían, es que esto es maltrato, es que esto es... No están acostumbradas a, en cambio, yo creo que hay otro grupo de personas mayores que sí que realmente pues pueden decir muchas cosas. Por ejemplo, CEOMA es una organización de mayores que ha hecho una propuesta de programa que se llama Desatar al Anciano en residencias. ¿Qué quiero decir con eso? Que ahí ya empieza a haber gente que desde esas organizaciones nos están planteando visiones diferentes. ¿Será mejor o peor ese programa? Pero ahí están en cierto modo denunciando una situación de decir, bueno, oigan, es que mi visión de la sociedad o mi papel en la sociedad es otro del que usted me está dando. Fijémonos que yo creo que quizás ese cambio de actitud es importante, porque primero, muchas veces lo que se ha planteado es, vamos a incluir a las personas mayores en la sociedad. Yo la pregunta que me hago es, ¿que estarán excluidas? Es decir, primero ese cambio, y segundo, yo creo que es importante preguntar, poder preguntar, no decidir lo que es bueno para las personas mayores en los centros. Por ejemplo, podemos aprender de una Carta de Derechos y Libertades que ya hace muchos años, en el 80 y algo, se trabajó en Francia, en la que hay 14 artículos donde se habla de la no infantilización a los mayores, etcétera, etcétera. Y aquí luego hubo la carta oberta de drets i llibertats de les persones grans amb dependència, que ha sigut treballada per l'Ajuntament de Barcelona. Hem de preguntar. Bé, gràcies per la teva exposició. Dos cosetes, una nova proposta. He vist que la paraula tolerància o tolerar li posa les interrogants. Jo puc fer una proposta. En lloc de tolerància, posem respecte. Tolerància porta una relació vertical. Qui tolera té una preeminència moral, etc., que tolera. El respecte suposa una relació horitzontal. Em sembla més. I si parlem de gent gran i d'invisibilitat, penso que a la fi la gent gran ho té més fotut que els altres, però ho tenim tot fotut, perquè
tot aquest estat de benestar que ens ve, el que ha fet és, a part de donar-nos benestar, ens ha fet perdre la nostra capacitat de ser autodeterminants i de ser sobirans respecte als nostres plans de vida. I aquí hi ha un conflicte real. Jo crec que hi ha dos conflictes. Un, reaprendre a decidir des d'una posició de respecte i de reconeixement, però sobretot aprendre a gestionar els conflictes que ens porten a prendre decisions diferents encara que tinguem els mateixos drets. I tots estem igual, a tots se'ns ha castrat la capacitat de prendre decisions perquè els serveis públics, els que en siguin, ens han resolt tot fins ara, no? O intenten resoldre-ho tot, qualsevol mancança. La gent no té més fotut perquè a la seva condició de ciutadà dependent, quan se li suma una dependència per l'edat, la jubilació, la manca d'efectes, la salut, etc. Però que jo crec que allò diria que és más de lo mismo, sí, és més agreujat, però que tots ens passi igual. Tots hem perdut, o tots hem pagat un preu molt car pel fet d'estar en l'estat del benestar i és cedir una part important de la nostra capacitat de decidir com volem viure. Jo estic totalment d'acord, també. Jo en principi hagués posat respecte, però vaig voler posar tolerar precisament per fer evident aquesta situació que moltes vegades hi ha de com... jo, per exemple, vaig assistir a una reunió de veïns en relació a uns ocupes allà al barri de Gràcia i una de les persones parlava amb una... d'això de dir, és que tolerem que estigueu aquí. I la persona de vostè no és ningú per tolerar, en tot cas respectem-nos. I la gent que participava bastant en aquest sentit, i tu deies, dius, té tota la raó del món. Vull dir, he posat tolerar expressament, per què? Perquè realment penso que la mediació també depèn molt de les actituds. I amb l'altre és que estic totalment d'acord, jo penso que realment el que hem de poder plantejar és una pedagogia de la decisió. Perquè no estem ensenyant a decidir els nostres fills. Quantes vegades, tu mateix, ja t'ho trobaràs. O quantes vegades estem educant des del no. No això, no l'altre, no això, no aquí, no allà. Quantes, ens falta una pedagogia de la decisió, penso jo, en aquesta perspectiva. Perquè quan un nano arriba a 18 anys, deixa anar, llavors, vessa tot. Però és que quan arribes als 65 o ara abans et diuen, escolti, a partir de demà vostè ja no podrà decidir tampoc. Escolti, i realment jo penso que ens falta una pedagogia de la decisió. Per tant, totalment d'acord. Sí. Jo afegint el respecte i a posar bastant en dubte el terme tolerància, en Rafael Argulló, que després parlarà, fer alguna al·lusió a la tolerància, després li podria preguntar, trobo faltar la responsabilitat. En comunitari treballem també amb gent gran i és apassionant. És apassionant perquè els serveis socials, i perdoneu-me si algú prové del món dels serveis socials, però els serveis socials han arribat a fer uns ancians absolutament irresponsables, és a dir, ells són dependents i aquella dependència la porten al límit perquè els hi han acostumat així. Quan ells han de ser independents i a més l'ancià agraeix la independència, però prèviament se l'ha de fer responsable. És a dir, l'ancià, per exemple, quan no es fa responsable, agafa una barra i comença a picar amb una finestra per fer-se notar perquè està malament amb els seus veïns. I quan ve mediació li has de dir, primer de tot vostè ha de deixar la barra i portar-se. És a dir, que recolliu el terme de responsabilitat, que a més és molt important en mediació, perquè si no partim de la responsabilitat de les parts, no hi ha actitud de diàleg, vull dir, hi ha dependència. Bé, només un petit incís. Quan parlava de la Carta de Drets i Deures, quan parlava de la Carta de Drets i Deures, és com ells han volgut que es digués, drets i deures. Jo el de deures ho hagués plantejat com a responsabilitats. Però tot deure comporta una responsabilitat de... Des d'aquesta perspectiva,
estaria en la mateixa línia, totalment d'acord. Em sembla que només hi haurà ja una paraula. Em sap greu, però haurem d'anar finalitzant. Solo podremos darle esta oportunidad porque ya tenemos la siguiente intervención a punto. O sea que sería la última persona y si acaso, como luego hay una mesa redonda, podemos guardarnos las otras cuestiones para la mesa final. Adelante. Vale, muchas gracias. Yo en primer lugar felicitarle, me ha impresionado y me ha supuesto un enriquecimiento escuchar esta exposición. Pero me ha hecho preguntas a mi interior. Y las preguntas están en orden, quizás en torno a los aspectos conceptuales o epistemológicos, ¿no? Así, yo entiendo que el conflicto está donde está el ser humano. Y el ser humano tiene múltiples rincones donde realiza su vida, en múltiples espacios. Y yo creo que estamos, como decía alguien, que el gran gigante de la mediación se está despertando, ¿no? Y plantearse la mediación en el mundo de los mayores, pues tangencialmente aparecen algunas leyes, por ejemplo la ley canaria mediacional aparece en los mayores con el tema de la relación de abuelos y nietos, etcétera, etcétera. Pero me parece que usted ha hecho un planteamiento muy, a mi juicio, interesante, no me sale la palabra, estimulante, ¿no? Para ver qué futuro se nos avecina, que ya está. El 20% de la población española estaba previsto que fuerza en el año 2010 pues llegara a ese tanto por ciento, ¿no? Entonces se nos avecinan múltiples situaciones en las que la mediación, pues hay que aprender a mirar la vida y a interrogarse desde otras especialidades, interrogarse desde los ojos de la mediación. Por ejemplo, desde la mediación, ¿cómo planteamos la comunicación a los hijos de la separación de los padres? Pues eso era un planteamiento que hacían los psicólogos desde su perspectiva de psicólogo. Pero, y desde la perspectiva del mediador o de los mediados, creo que la mediación está como transformando nuestras miradas de la presencia de los conflictos que antes estaba un poco como atrincherada en algunos espacios. Y la pregunta es esta. ¿Esto no está a caballo entre intervención y mediación? ¿Qué es y dónde están los límites? ¿O hay espacio de mediación entre gente mayor que debe ser multidisciplinar? Claro, yo creo que la mediación debe traducirse a soluciones o propuestas en la vida cotidiana. Yo no entiendo ningún proceso de mediación que yo luego quede escrito en un papel como acuerdo, pero creo que debe tener su traducción en algo real, que dé continuidad a aquello que se ha pactado en la vida cotidiana. Es decir, no entiendo que al fin y al cabo eso quizá luego lleve hacia una intervención o hacia alguna propuesta de ayuda, de seguimiento, para que realmente se recojan los frutos de ese acuerdo, ¿no? Yo, por lo tanto, me muevo quizá a caballo entre esa mediación y la intervención. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, lo dejamos aquí.